Bueno, amigos, pues bienvenidos pues al siguiente tutorial de aprender Dreamweaver Creative Cloud. Vamos a continuación a seguir con la pestaña Modificar. Si presionamos, nos aparece la primera opción que es Propiedades de la página. Damos clic y nos aparece una ventanita en donde hay una serie de categorías que son la apariencia con hoja de estilos, apariencia HTML, vínculos con hoja de estilos, encabezados con hoja de estilos, título, la codificación, una imagen de rastreo. Esta opción es relativamente nueva. No la vamos a utilizar por el momento, pero vamos a ver la apariencia con hoja de estilos. La hoja de estilos es un archivo externo que tiene como extensión CSS. Cuando vean un archivo con extensión CSS, SS se trata de una hoja de estilos. Una hoja de estilos no es otra cosa que una serie de formatos que se le da a la página web para mejorarla, pues visualmente hacia el usuario, lo cual podemos hacer en esta opción de las propiedades de la página. Podemos cambiar el tipo de fuente de la página, si la queremos normal, bold, el tamaño también de la fuente. Si la queremos en píxeles, en punto, en pulgadas, centímetros, milímetros o hasta en porcentaje. También tenemos que podemos modificar el color del texto. Si presionamos, se despliega una ventana de texto. El color del fondo lo podemos modificar. Vamos a modificarlo. Lo voy a poner en color rojo. Le doy a aplicar y vean cómo se ha modificado el fondo de la página. Vamos a regresarlo a la forma original. Vamos a edición, deshacer, establecer propiedades de la página, otra vez modificar. Podemos colocar de igual forma una imagen de fondo. Vamos a hacer la prueba, vamos a examinar. Voy a poner este fondo, le doy a aceptar, aplicamos y vean cómo se ha colocado la imagen de fondo. Vamos a verle a aceptar y se ha colocado una imagen de fondo. Modificamos nuevamente y si no queremos la imagen de fondo, tan solo eliminamos el enlace URL, le damos a aplicar y regresa nuevamente a la forma que tenía predeterminada. Podemos repetir esa imagen, vamos a verlo para que lo vean. Aceptar, repetir, no repetir, será la imagen pues totalmente expandida. Podemos repetirla. Como la imagen tiene un ancho, no se logra ver la repetición. Vamos a ver en X. De igual forma, como la imagen está muy grande, no se logra ver. Vamos a cambiar el tipo de imagen. Voy a poner esta. Aquí se repite en X, si se dan cuenta. Lo pongo en Y. Y también se repite en Y. Le doy cancelar. Regreso a deshacer, establecer propiedades de imagen y vamos a modificar nuevamente. Vamos a eliminar esta parte de aquí y tenemos podemos poner margen izquierdo, derecho. Estas son las opciones que aparecen en apariencia. Tenemos la apariencia HTML. Como estoy usando un archivo con hoja de estilos o estoy usando hoja de estilos, el archivo HTML, como lo pueden ver aquí, desde aquí aparece, desde aquí se encuentra la hoja de estilos hasta esta parte de aquí. Todo esto es la hoja de estilos. Si solo elimino, pues veremos que se va a eliminar el estilo de la página. Le doy diseño y vean cómo se ha eliminado el estilo. Solo vuelvo a colocar y aquí tenemos la página con estilos. De esta forma podemos utilizar las propiedades de la página que se encuentra en la pestaña Modificar. De igual forma tenemos Administrar fuentes. Si queremos utilizar una serie de fuentes, esta es la opción más viable en Dreamweaver CC. Esta opción cuenta con una serie de fuentes muy interesantes que podemos usar libremente en nuestro proyecto web. Les quiero comentar que todas las fuentes tienen derechos de copyright, así que no siempre es bueno utilizar las fuentes que encontramos en internet para hacer nuestros proyectos web.
Vamos a ver qué más tiene. Tiene el editor de etiquetas, que es un editor de etiquetas que podemos ir utilizando de forma rápida. No lo vamos a ver en este momento, ya que estamos viendo Dreamweaver de forma gráfica. Tenemos también la opción de crear un vínculo, crear las tablas, como ya lo hemos visto. Voy a seleccionar la tabla, voy a modificar y ya me aparecen algunas opciones como borrar alto, borrar ancho de celda. Y estas opciones se encuentran pues sombreadas porque no hemos elegido la opción para utilizarla. Tenemos de igual forma la imagen, vamos a seleccionar la imagen, modificar, y tenemos que podemos modificar la imagen para que sea menos pesada en la web, editar con un editor de imágenes externo como es Photoshop. Tenemos también editar original com, no nos aparece, está sombreado. Podemos recortarla, volver a muestrear un brillo constante y perfilar. De igual forma podemos organizar todo, pues los medios que tengamos pues en nuestra página web, una serie de bibliotecas que no son por pues para el curso no son relevantes y una serie de plantillas. Esas plantillas podemos hacerlas pues supongamos que tenemos esta página y podemos crear nuestras plantillas, pero por el momento no lo veremos. De esta forma podemos utilizar pues la pestaña modificar, una pestaña que no funciona si no han agregado algunos elementos a la página web, porque pues el simple hecho de la palabra lo dice modificar, tiene que existir algo para que sea pues modificado, válgase la redundancia. Así que si les ha gustado este video, den manita arriba y recuerden visitar su canal en YouTube, Didadicto, o si no lo encuentran, lo pueden encontrar como Didadicto Premium, el cual estaremos subiendo continuamente videos de educación, ciencia y tecnología.